Bienvenidos. Este es un video del programa Plan de Paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali con el apoyo del Pastoral Caritas Colombianas. Para entrar en materia, la reconstrucción de paz es un propósito de la sociedad que en su conjunto requiere de la participación de todos los sujetos que hacen parte de la misma. El día 26 de febrero, en la institución educativa Llano Verde, sede principal, se llevó a cabo un evento con sentido social en donde participamos mujeres cabezas de hogar y víctimas de la violencia de este sector. Desde este espacio, trabajamos en poder identificar el rol importante de la mujer como individuo en la construcción de la paz. Con esta actividad, buscamos generar una dinámica participativa, identificando elementos y herramientas para la efectiva implementación de la política pública de paz, de programas y proyectos de Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana de Santiago de Cali. Este video es una acción participativa de la Casa de las Memorias, el Conflicto y la Reconciliación y su programa Plan de Paz con el apoyo del Pastoral Caritas Colombianas. Esta actividad invita a recordar a través del diálogo entre mujeres la construcción de la memoria colectiva, el perdón por cualquiera que sea la situación adversa, aún sabiendo y conociendo lo duro que puede ser y cómo repercute en nuestra sociedad. Este encuentro nos deja una enseñanza, la cual nos muestra el rol tan importante que cumplimos las mujeres en las actividades sociales, que desde el eje de transformación permite visibilizar la unión, la paz, el perdón y la reconciliación como seres vulnerados y protagonistas del conflicto local, regional y nacional. Debemos reiterar que como población femenina estamos expuestas a todo tipo de flagelos, pero es importante que la sociedad y las entidades públicas que nos respaldan sean conscientes de ello y de esa forma buscar el mecanismo para la prevención y la protección desde la cultura, el arte y otras técnicas narrativas que permitan exteriorizar el conflicto interno. Más allá de revictimizarnos, tenemos el propósito de empoderarnos en la sociedad partiendo de nuestras principales redes de apoyo, el contexto educativo, laboral y social. Nuestro objetivo es poder hacer parte de una sociedad inclusiva, que nos brinde protección por encima de todas las cosas y sobre todo que respete nuestra memoria escuchando el sonido de nuestras voces y haciendo eco con esto para que cada vez sean menos quienes se enfrenten al conflicto y disminuyan las listas de mujeres víctimas mortales. Este video es realizado por el programa Plan de Paz de la Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana con el apoyo de la Pastoral Caritas Colombianas.